Bienvenidos una semana más a La Mujer del Siglo XXI. ¿Quién no ha sido presa de la envidia o la ha padecido? Si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? ¿Cuántas formas hay? La agresión, la venganza, los rumores. Hay mil formas de la envidia. No hay que olvidar que es uno de los pecados capitales. Esta noche hemos preparado un programa muy especial, con excepcionales tertulianos, con entrevistas muy interesantes que nos van a explicar qué es la envidia desde el punto de vista del psicoanálisis y con una llamada telefónica con una persona muy, muy interesante. Pero no le quiero desvelar todo el programa ahora. Esperen unos segundos porque comenzamos. Dos populares presentadoras saltan a la palestra tras mostrar la tensión evidente entre ellas. Ante situaciones como esta podemos preguntarnos, ¿son más envidiosas las mujeres que los hombres? Tomando las palabras de Kyle Gibran, el silencio del envidioso está lleno de ruidos. Por ello, la envidia no tiene por qué mostrarse de forma manifiesta. Al envidioso también podemos reconocerlo por sus silencios. Son incapaces de felicitar o dar la enhorabuena por los logros ajenos. Siempre hay alguien más alto, más guapo, más listo, con más éxito profesional. Incluso aunque la posición del envidioso sea digna de admiración, siempre se siente superado por alguien. Siempre hay una voz o una imagen que nos dice que somos deficientes en algo. Como consecuencia, a menudo vamos por la vida pensando que no damos la talla. No es un sentimiento que nos guste reconocer, incluso se ha llegado a inventar el mal de ojo para negar la envidia, pero lo que está claro es que nadie está libre de ella. Anhelar algo de lo que se carece es muy humano y frustrarse porque otros lo tengan y nosotros no, también. Sin embargo, cuando permitimos que esos sentimientos no nos dejen ver aquello de lo que sí disponemos y en vez de servir para construirnos, lo que fomenta es un afán destructor y nos motivan a actuar con mala intención, entonces nos encontramos ante un problema. A lo largo del programa de hoy respondemos a preguntas que usted también se ha hecho. ¿Es la envidia un sentimiento universal? ¿Somos capaces de reconocernos envidiosos? ¿Hay una envidia propia de las mujeres? No quiero darles envidia porque yo tengo el libro La Mujer del Siglo XXI de la editorial Grupo Cero. Ustedes también pueden adquirirlo en las librerías. En ellos van a abordar, a través de la lectura, muchos de los temas que a lo largo de toda la temporada vamos a trabajar aquí. Hemos escuchado en el breve vídeo de introducción cómo es muy difícil que nos reconozcamos envidiosos y, sin embargo, es un sentimiento muy extendido. Hoy nos hemos hecho acompañar por excepcionales invitados que nos van a hablar a lo largo de la tertulia de este sentimiento y de qué envidian las mujeres, que al fin y al cabo es lo que más nos interesa, si son envidiosas y qué cosas envidian. Me acompaña Marta González, gerenta de Inforensa, empresa de delitos tecnológicos. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Regina Román, escritora, actriz, abogada, una persona muy polifacética. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Alicia Martín, gerenta de Más Cerca y psicóloga industrial. Sí. Bienvenida, Alicia. Gracias a ti. Muchas gracias. Y Manuel Beltrán, director de la Escuela de Modelos, Manuel Beltrán, y también nombrado malagueño del año. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Sois envidiosos? Poquillo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo desde pienso que algo tenemos ahí en el trasfondo y es lo que nos da vidilla el día a día de... A veces la envidia bien llevada te plantea objetivo y te marca reto. No la envidia malilla. Entonces no es envidia. Sí, pero el hecho de poder decir, bueno, eso lo quiero y lo puedo tener, no. Entonces admiración. Admiración. Es que, bueno, Elena sabe que yo tengo un libro sobre la envidia, precisamente, dentro de la colección Pecados Capitales, y estuve bastante tiempo analizando el sentimiento y recogiendo pues lo que vienen siendo testimonios de uno y de otro. Llegó a una conclusión interesante, que eso que llamamos normalmente cuando estamos medio de broma la envidia sana, que no existe, la envidia siempre es mala, siempre verde y horrible, la envidia sana es la admiración.
Es decir, cuando tú ves a alguien que tiene algo o que ha conseguido algo superior, bueno, que tú lo consideras por lo menos superior y que te apetece tener y que te motiva a esforzarte, que es lo que tú estás diciendo, yo creo que eso es una admiración sana por una persona y es fantástico. En ese caso tú trabajas más duro para llegar a donde ha llegado, pero tú no sientes un afán destructivo por esa persona. Manuel, el verdadero contenido de la envidia es que es... que tú deseas la destrucción del objeto de tu envidia. Ahí está la sutil diferencia. Claro, hay que diferenciar pues el que tú lo hagas y a consecuencia de eso pueda destruir a la otra persona o que lo haga por superarte tú mismo. Pero yo pienso que al superarte tú mismo es como que te das ese placer como diciendo soy más que esa otra persona ha podido conseguir, sí. A lo mejor lo que otra persona no lo es. Yo de todas formas, no sé aquí en un grupo de mujeres si puedo lanzarlo, pero yo pienso que la envidia es casi prácticamente pura y dura de la mujer. O sea, que aquí vosotros me podéis... ¡Qué barbaridad! Sí, bueno, pues vosotros me podéis... A ver, por el porqué. Como sabéis, pues como bien ha dicho, yo trabajo en una escuela de modelos, sí. Y yo soy partidario de que la mujer conforma. O sea, que aunque estoy trabajando en una ciudad como Málaga, no en Madrid y Barcelona, pues yo estoy trabajando en una mujer conforma. Y he hecho desfiles pues, con mujeres pues, de más edad o incluso con mujeres de otras tallas. Y yo mismo he visto cómo, haciendo el ensayo, había otras mujeres diciendo qué barbaridad, cómo esa mujer se puede poner ahí. Y digo, pero bueno, vamos a ver. Digo, encima de que la mujer tiene el valor, una mujer, un hombre, cualquier persona que se sube a un escenario, para mí se merece un respeto. Que se ponga ahí en ese desfile con sus medidas, perfecto, para mí que pueden ser convenientes, que a lo mejor no son las más adecuadas para hacer ese tipo de trabajo, porque por estadística pues no se hace. Pero bueno, los hombres nada, los hombres al final aplaudiendo y encima dijeron, pues estas mujeres, perdón. Envidia en otras cosas. Puede ser. Si me lo permitís. Sí. Partimos de la base que la envidia es un sentimiento negativo. Uh-huh. Cuando ella habla de la envidia sana, eso es lo que popularmente decimos envidia sana o envidia cochina. Sí, sí. Por así decirlo, la envidia cochina es la bruja verde, envenenada, y la envidia sana es un poco el deseo, el logro que un poco quería comentar Marta. Pero aún así, no deja de ser un sentimiento negativo fundamentado en el deseo. Que tú necesitas tener aquello o conseguir el logro de otra persona y en realidad no es más que un sentimiento de frustración y de ira. Y de autoestima muy baja. Y autoestima baja, efectivamente, y no permite la construcción, porque parte de la base del negativismo. Entonces, si nos vamos un poco a lo que es la psicología positiva y al uso de la inteligencia emocional, que yo creo que además aquí las psicólogas ejercientes pueden un poco utilizarla y hablar más en términos, luego creo que va a comentar alguien. Sí, tenemos una entrevista también. Si partimos de la base de la construcción, evidentemente la envidia no favorece el crecimiento personal. O sea, tú deseas algo de alguien, pero no por eso sientes ira y no por eso tienes que destruir a la otra persona. ¿Sabes lo que pasa? Que la verdadera envidia, estamos mezclando muchas cosas y la verdadera envidia tiene unas características muy determinadas. La verdadera envidia ve las cosas, los logros de los demás, tanto logros profesionales o personales como objetos físicos. Porque tú decías, es un panorama o un patrimonio exclusivo de mujeres, sí y no. La envidia por el físico, sí. Los hombres yo creo que vais mucho más a vuestro aire y no os importa demasiado si este es más gordo, más flaco que yo, más alto, más bajo. Pero sí que tenéis envidia de las posesiones materiales. Hostia, qué bien se viste este tío, qué bien le quedan los pantalones y los coches. O de la mujer que tiene. Y los coches, ¿no? Manuel. Pero tú has visto que un hombre... trabaja para conseguirlo. ¿Tú crees que un hombre no puede machacar... ¿No sufrí cuando el coche del vecino es más chachi que el vuestro? Sí, pero bueno, trabaja para conseguirlo. Lo mismo que nosotros. ¿Y la mujer? No sé yo. Por ejemplo, en la agencia de modelos, uh-huh, habrá situaciones en las cuales hay una competitividad a veces un por poco supuesto, mal sana. Muchísimas. Y es el caso que yo he dicho antes. Digo, como esas mujeres que se atreven a ponerse ahí, como otro grupo de mujeres se atreven a decirle, en vez de aplaudirla y en vez de... Pues entonces ya está por dentro, digo, para mí que estas mujeres lo que quieren es subir ahí arriba y decir, yo con mi cuerpo, como bien has dicho, con la belleza, pues puedo también hacer esto. Yo pienso que el hombre que sí, que lógicamente puede tener envidia, pero que no llega a unos límites tan excesivos. El hombre no es tan autodestructivo, que es lo que estaba diciendo. La verdadera envidia, aparte la persona que es envidiosa considera que todo lo que ha conseguido otra persona, ya digo, ya sea en su profesión, en su vida, en aspectos materiales, se lo han robado a ella. Esa es la verdadera esencia de la envidia patológica. Es decir, yo veo lo que han conseguido los demás y es como si me lo hubieran usurpado a mí. Es un sentimiento absurdo.
Pero ahí es donde nace lo de me reconcome por dentro, ese odio. ¿Por qué yo tengo que odiarla a ella porque diga, jolines, mira qué pelos tengo yo de rata y ella el melenón que tiene? Bueno, pues hija, pues, ya está, eso es lo que hay. Claro. Eso no tendría por qué ir acompañado. Puedo sentirme mal yo en este momento, decir, oye, pues me gustaría y no. Pero eso no tiene por qué ir acompañado de un odio visceral a ti y desear que te troces ahí, te caigas y te tenemos, una llamada porque tenemos una invitada muy especial al otro lado del teléfono, a Blanca Marsillac. Buenas noches, Blanca. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí esta vez, hoy con nosotros. Nada, es un placer, ningún problema. Blanca, una vida dedicada al mundo del arte, de la interpretación, ¿es una vida sacrificada? Sí, un poco. Un poquito. La verdad es que sí, hay días que, sobre todo cuando mezclas la empresa con el arte, pues ahí, sabes, te toca hacer un poco de todo y hay días que dices, Dios mío, a ver, ahora que soy actriz, no, ahora soy empresaria y... Lo único que tengo claro es que soy mujer. Menos mal que está eso claro. Menos mal que eso está claro, sí. Y Blanca, cuando una persona alcanza cierta posición tan encumbrada como es tu caso, ¿hay amigos ahí arriba? Bueno, vamos a ver. Yo no me considero que esté ahí arriba. Yo soy una trabajadora incansable, pero gracias por decir eso, siempre es muy agradable, sobre todo para el ego, pero no tengo yo esa percepción de mí misma. Amigos hay pocos en la vida. Yo la verdad es que soy una persona bastante abierta y enseguida entablo, o sea, soy muy social, ¿no? No tengo, pero aprendí de mi padre que hay que fiarse poco. Yo soy muy de enseguida darlo todo, abrir mi casa a todo el mundo y yo vi a mi padre que él que sí llegó a estar en la cima y mantenerse durante muchos años, pues que tenía muy pocos amigos, ¿no? Y decía que a los enemigos había que tenerlos cerca. Hoy estamos hablando, Blanca, de la envidia en el campo de la mujer. ¿Crees que las mujeres somos más envidiosas que los hombres? A lo mejor desde un punto de vista superficial, sí. Yo creo que hoy en día la mujer es mucho más competitiva. No tiene tiempo de ponerse a envidiar porque ese tiempo lo tiene que utilizar, esa energía, para estar ahí. Y desde que a las mujeres pues se nos ha dado una oportunidad de, aunque hay mucho camino todavía por recorrer, de estar ahí en el mundo, ¿no? Y de tener puestos de trabajo de responsabilidad, no tenemos tiempo yo no tengo tiempo para invitar a nadie. Estoy tan preocupada con lo que me pasa a mí y con, sabes, que cualquier mujer, yo creo que tenga que hacer cosas, eso es un lujo, envidiar. La envidia es un lujo para el que puede contemplar, ¿no? Creo que los hombres nos envidian más, nos empiezan a envidiar más. Aparte de que pienso que sí, España es un país muy envidioso. Y nosotros, o sea, el español, enseguida preferimos que a alguien le vaya mal a que a alguien le vaya bien. En Estados Unidos ves un coche maravilloso y piensa la gente, ¿qué habrá hecho esta persona para conseguir eso? Que yo quiero hacerlo igual, ¿no? Aquí te ven un coche maravilloso y te lo rayan. Exactamente. Entonces, claro, es un país que está deseando que al otro le vaya mal. ¿Y has encontrado muchas zancadillas en el camino de tu carrera? Pues mira, he encontrado muchas zancadillas, pero he encontrado, sobre todo yo me quiero quedar con las ayudas que he conseguido y con las cosas buenas, ¿no? Pero sí, ha habido algunas. Paco es una persona tremendamente positiva y aunque me hacen mucho daño las cosas, enseguida me sacudo y para adelante, ¿no? No dejo que me influya demasiado. He aprendido a sobrevivir a todas esas, ¿sabes? A los comentarios, a las envidias.
yo ya parto de la base de que a nadie le voy a caer bien, por lo tanto no tengo nada que perder. Todo lo demás es ganancia. ¿Y has encontrado más envidia en la gente de la calle o en personas cercanas a ti o en personas grandes? ¿O en personas cercanas a mí o en personas...? Grandes, con una posición ya No, la gente grande no envidia. La gente grande, la verdaderamente grande, es gente muy humilde. Y no tiene tiempo para eso. Me lo decía el otro día un gran tenor, Francisco Ortiz, me decía justamente eso, los grandes no envidian. No, son tremendamente generosos y asequibles y te hacen sentir a ti que eres la persona más importante del universo. La gente de la calle, no, yo creo que la gente de la calle, vamos, yo no sé, yo solo he recibido cariño, más de la gente de la profesión. Eso sí, la gente de la profesión, tus propios compañeros, o no, a lo mejor tus propios compañeros, pero la profesión en sí, ¿no? Todo lo que eso envuelve, pues sí, siempre hay envidia. ¿Estás satisfecha con la vida que tienes? Mucho. Estoy muy contenta porque me dedico a lo que quiero, que mi pasión es el teatro y el cine también, pero sobre todo el teatro. Y estoy haciendo teatro social y tengo pues la ayuda de, permíteme que los mencione, ¿no? De MAFRE y de la Fundación Repsol y del Corte Inglés, que me están ayudando muchísimo con mis proyectos con chicas de exclusión social y de discapacidad, y también con Citroën para una cosa de medio ambiente. Todo el trato que yo hago es distinto, no es comercial, es, sobre todo hoy en día, lleva un mensaje y es interactivo, porque a mí me gusta tanto lo que pasa en el escenario que he descubierto que cuando pasas al público al escenario se lo pasan todavía mejor, porque la gente lo que le importa es lo que le pasa a ellos. He visto algunos de los vídeos con chicos con síndrome de Down. Grupo Cero también colabora con la Asociación Argadini y la Fundación Repsol, y se lo pasaban en grande, ciertamente. ¿Sí, no? Sí. Claro, claro. La verdad que es un gran trabajo el que estás haciendo, Blanca. Gracias. Bueno, el que están haciendo ellos, ¿no?, como fundación, porque la verdad es que son muy constantes en su hacer. Y después ya llevamos 3 años con ellos y da gusto. Ojalá hubiera empresas privadas así que ayudan a... Por ejemplo, con estos chicos con dificultades, ¿no se observa la envidia como en el resto de personas? ¡Qué va! Todo lo contrario, son tan monos. Esa gente es que está en otra dimensión. Son más inteligentes, captan todo desde otro, otra dimensión. Es que cuando tú... Nosotros pensamos que ellos a lo mejor se pierden algo, y los que nos estamos perdiendo muchas cosas somos los que estamos en esta dimensión tan básica, ¿no? Ellos tienen que compensar su vida y desarrollan unos sentidos más que otros, y en eso son unos campeones. Ellos no tienen envidia. ¿Qué va? Puro amor. ¿Qué proyectos de futuro, presente o futuro, nos puedes adelantar, Blanca? Pues mira, voy a Málaga precisamente con la Diputación de Málaga y con el Ayuntamiento ahora ¿El 14 puede ser? En el mes de violencia de género, ahora en noviembre. Ajá, en noviembre. Estaremos entonces pendientes para traerte al plató, claro. Entrevistarte, Blanca. Me encantaría. Además, toda mi familia es de... Bueno, mi madre es de Ronda. Mis abuelos por parte materna son de Cádiz y yo me siento muy bien en esa tierra. Una gente muy, muy linda. Pues proyectos... Pues seguir con mi programa de discapacidad y el de con las niñas de exclusión social, y luego pues eso con mi musical infantil sobre el cambio climático, que es educativo, que lo hacemos con diferentes concesionarios por España,
y en nada, ya han entrado un montón de chicas jovencitas en la empresa, becarias, con unas ganas de trabajar increíbles. Y es que la mujer viene pisando con fuerza. Las mujeres, o sea, perdonadme los que me estéis escuchando, los hombres, pero es que les damos mil vueltas, ¿sí? Tienen que espabilarse, ¿eh? Que se han quedado un poco ahí mirándonos. Claro, porque como ellos solo pueden hacer una cosa y ya está, nosotras podemos hacer varias al mismo tiempo y nos inmutamos. Son adorables, o sea, a mí me encantan los hombres, sí, de verdad. Pero yo las mujeres, por ejemplo, antes a lo mejor veía a una mujer súper guapa y tal, y lo que decías tú de la envidia, decía, oh, qué tía, ¿no? Qué guapa, a mí me gustaría ser así, uno nunca está contento como es, ¿no? Pero ahora las veo de una mujer guapa y digo, qué bien, hija, qué gusto verte. Y además, eres joven, qué gusto, y además trabajas bien, ole, ahí yo solo quiero rodearme de chicas jóvenes, guapas y trabajadoras. Anda ya, claro. Entonces te pasa como a mí, que me rodeo de invitados fantásticos porque te hacen sentir muy bien, y invitados como tú, Blanca. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y toma nota de cuando visites Málaga de seguir conversando contigo, que tienes muchas cosas para aportar a este programa y a las mujeres y hombres que nos están viendo. Muchas gracias a vosotras. Gracias, un beso, Blanca. Bueno, una entrevista muy interesante, una persona muy interesante. Increíble. Blanca. Yo primero felicitarla, Blanca, felicitarte por la labor social, por su teatro social y trabajar con los niños con síndrome de Down, que hace muchísima falta. Claro. Sobre todo porque el apoyo y el trabajo que se hace desde el teatro le genera es un estímulo muy bueno para ellos, le genera creatividad, le estimula muchísimo, y hacen eso, de verdad que tiene unos resultados fantásticos en personas con cierta discapacidad. Claro, vemos cómo dirigir esa energía que a lo mejor se aleja un poco del éxito de los grandes públicos, pero busca el éxito de ese valor humano, ¿no? Yo creo que habría que quedarse con la idea de que el que consigue tiene su autoestima en su sitio, tiene sus proyectos, como su coche ya circulando en su carril, todo lo que venga detrás, toda esa envidia o todo lo que se genera a su alrededor es como una especie de coraza. Es como decir, como decía ella, me da igual lo que digan, yo estoy en mi camino, ¿no? Y eso sí avanza. Los que están detrás y que te ven desde lejos, dices, pues sí, a lo mejor es frustración, como decía Alicia, o estaba diciendo Regina, es una envidia negativa porque no se siente con una autoestima baja, no sé qué. Pero yo creo que en el mundo en el que vivimos, en esa competencia estamos, es decir, un mundo competitivo que la gente quiere llegar a ser envidia, yo no sé, frustración. Yo no veo una mezcla. Yo te digo una cosa. Yo tan mala. Yo me voy a quedar con una cosa que ha dicho Blanca y te la voy a interpretar de esta forma. La envidia es un recurso de los ociosos. O sea, la gente que no tiene nada que hacer y está muy aburrida y tiene mucho tiempo libre, se dedica a, en vez de vivir su vida, vivir la vida de los demás. Y cuando empiezas a vivir la vida de los demás, ahí ya te has caído con todo el equipo. Porque evidentemente, sí. Y además no sé si lo habéis oído en el vídeo que han puesto al principio, me parece súper interesante, porque la lucha de interna y externa, del envidioso, eso lo llegué yo a la conclusión con la novela esta de Muerta de Envidia, no acaba nunca. Quiero decirte que cuando parece que ha alcanzado la meta que le significaba tal persona, de repente descubre otra, que también la supera en esto, en lo otro, en lo demás allá, y la rueda empieza a girar otra vez. Y nunca acaba. Tengo una entrevista muy interesante con Amelia Díez Cuesta, una psicoanalista, directora de formación de Grupo Cero, que nos va a hablar de la envidia y nos va a ilustrar teóricamente desde el psicoanálisis de qué es la envidia. La envidia más bien hay que pensarla desde una situación entre dos. Siempre es una cuestión de dos, por eso conlleva un alto grado de agresividad. Cuando uno envidia, tiende a la destrucción del otro o a su propia destrucción para destruir al otro. Renuncio a algo para que todos renuncien. La envidia no tiene nada que ver con que yo envidie algo que me guste, sino que envidio lo que al otro le satisface. Para eso es necesario que yo me identifique con el otro. Y uno siempre se identifica en un rasgo,
¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que yo envidio aquello con lo que alguna vez me he satisfecho o he soñado con satisfacerme o he pensado alguna relación con esa cuestión, ¿no? Hay un modo de envidiar, un modo hombre y un modo mujer, ¿no? Cómo envidia un hombre y cómo envidia una mujer es diferente, aunque es cierto que los rasgos femeninos y los rasgos masculinos son propios de todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer tiende a envidiar en el orden del ser. En cambio, el hombre tiende a envidiar en el orden del tener. Por ejemplo, ella quiere ser más alta que otra mujer, más delgada, más inteligente, más gorda, más enferma, porque no me importa el que envidio, sino algo que noto que satisface al otro, que el otro goza de ello. Y el hombre es más tengo. La envidia cursa de manera inconsciente para el ser humano, ¿no? Una persona puede estar depresiva, pero resulta que la causa o el motivo es un estado de envidia. La envidia generalmente es la fuente de la admiración, es la fuente de la justicia social. Justicia en el sentido, ese afán de igualdad que a veces es exagerado en la mujer, ¿no? La envidia constantemente se transforma, en tanto es un paso necesario, ¿no?, para cualquier acción humana, para cualquier acto de la palabra que conlleva cualquier acción necesariamente en las relaciones humanas, en las relaciones laborales, en las relaciones, ¿no?, de búsqueda de salud o en las relaciones creativas. Cuando una envidia es exagerada, cuando una envidia conlleva un trastorno en la salud o en lo laboral o en las relaciones humanas o en las relaciones de amor, es aconsejable acudir a un psicoanalista. Cuando uno tiene miedo a la envidia ajena es porque cuando él envidia es tan destructivo que piensa que el otro le puede destruir, como ella piensa que ella podría destruir al otro con su envidia. La verdad es que no he leído mucho psicoanálisis, me baso más en las manifestaciones de las personas y en sacar conclusiones. Bueno, y que Freud... No del psicoanálisis, uh-huh, sino de manifestaciones. Este libro en concreto se hizo a través de entrevistas. Uh-huh. Entrevistas personales con personas. No he leído absolutamente...